cuántas mujeres hoy en día lo pueden decir? Has puesto en tu balanza personal la educación y la cultura como motores de vida. Tienes la humildad de decir que al artista le escoge el público, porque no quieres hablar del magno esfuerzo que has dedicado en perfeccionarte. Y una vida será aquella que sepa discurrir por su tiempo, ser antes que nada una manera feliz de andar por el tiempo, a la manera despierta y libre, nos recuerda María Zambrano. Así te siento. Hace unos años dijiste, ahora que pienso qué suerte tuve, pero en su momento yo no me daba cuenta. El 50% de tus cualidades debe de estar unido al 50% de suerte. ¿Qué suerte he tenido en la vida? Hay un goce tanto en el silencio como en el aplauso. Hoy te aplaudo en tu silencio, con enorme respeto y admiración, y te susurro, gracias, gracias, gracias. Esperanza ha hecho una cosa muy importante y ha sido que nos ha hecho felices a todos los que la hemos conocido. Si nuestro trabajo es un trabajo que consiste en provocar emociones en el público que lo ve, una cosa tan frágil y tan delicada como es eso, emociones, Esperanza las ha derrochado. De todo tipo. Esperanza nos ha hecho reír, nos ha hecho preocuparnos, nos ha hecho llorar y sobre todo, y por encima de todo, nos ha hecho felices. Yo siento un enorme, tengo una enorme espinita clavada en haber podido hacerle a Esperanza más plumas todavía de las que ha llevado con más dignidad y con más soltura y más glamour que nadie. En nombre de los millones de espectadores que la han visto en toda España durante tantos años. Gracias, Esperanza, por hacernos mejores espectadores con tus interpretaciones. Gracias por divertirnos y emocionarnos, ya sea con una pata de rebaja o llena de joyas y plumas. Gracias por hacernos olvidar este mundo tan gris que nos rodea. Gracias por seducirnos, ya que seducir es la obligación de toda estrella. Y tú nos has seducido a todos con una cosa maravillosa, el sentido del humor. Gracias por ser una actriz que además es una estrella. Gracias, Esperanza, por ser la Roy. Cuando me emociono me pongo afónica. Y por esa razón tuve que dejar de hacer la revista Esperanza. Este ensayo me tienes que llorar, porque lo dices muy bien, pero yo quiero que saber cuando lloras y lloras. Y digo, es que yo sin público no voy a poder llorar. Y, ¿cómo? Y digo, porque yo tengo... Pero bueno, es que tienes que llorar una actriz, aunque no... Sí, pero es que hay una cosa muy importante, William, que cuando yo salgo al escenario ya hay una motivación que es como mi casa. Yo estoy haciendo mi papel, el mío, y entonces lloro cuando tengo que llorar y tal. Le di un rollo muy gordo. Y entonces el hombre me dijo, Esperanza, como hice el ensayo y lloré, ¿cómo has aprendido a motivarte? Digo, no lo sé. Lo único que sé... que la escuela de arte dramático para mí ha sido la revista. Una de las cosas que yo digo ahora, a ver si dejamos de hacer tanto turismo y nos vamos a conocer de verdad España, a todos los españoles, para darle la importancia que tenemos. Porque si hay teatro en el mundo pesante, es el siglo de oro. Y Shakespeare, todo el pueblo de Shakespeare, está hecho en el lugar, pero hecho. Esto es auténtico. Este teatro es auténtico. Este museo de la ropa de teatro, que yo fui al teatro Olby, que tiene el museo de esto, y digo, listo, no lo haría en España, con lo que hay allí hecho. Y vengo y encuentro una persona, Andrés, ¿qué ha hecho el museo aquí de la ropa de teatro? Yo me quedé encantada. Digo, pero esto lo tendrían que dar papeles a todos los que vienen extranjeros de aquí, para hacer un turismo, déjese usted de playa, que el sol fatal. Tiene usted que ir a esto.
¿comprende? Porque tenemos tanta cultura, tanto arte, que ni lo sabemos. Que ni lo sabemos. Que ni lo sabemos.